casi tú y yo. Gracias a todos por estar aquí, porque bueno, está claro que sin vosotros y vosotras esto no sería lo que es, y yo creo que estamos las tres de acuerdo. Queríamos, antes de nada, agradecer a toda la gente, a todos los colaboradores que hemos tenido desde el primer momento. Como sabéis, este es un proyecto sin ánimo de lucro, de hecho es un proyecto de deslucramiento, palabra recientemente acuñada por Rocking Ladies. Y vamos a nombrar así brevemente un poquito, porque creo que merece la pena que todos sepáis quién han sido, a estos colaboradores que desde el primer momento, sabiendo que no había dinero por medio, se subieron al carro, apoyaron el proyecto. Y bueno, ahora te vas a aplaudir uno a uno, pero en primer lugar al músico online, nuestra amiga Laura, de ex Rocking Spain, que no ha podido estar aquí porque ha tenido un problema familiar bastante, bastante triste, pero yo dije que iba a hablar en su nombre. Bueno, ella lleva muchísimo tiempo en esto y nos echó una mano con la página web. Ella se dedica a hacer páginas web para músicos y bueno, la pedazo de página que tenemos es gracias a ella. Así que bueno, no puede estar aquí, pero un aplauso muy fuerte para Laura. Muchas gracias también a los locales de ensayo Rompeolas, que están por la zona de Delicias, más o menos, no puedo decir la dirección porque no me acuerdo, calle Toledo. ¡Calle Tarragona! ¿Cómo se nota dónde las he llevado a ensayar, a arrastrar? No, en serio, muchas gracias porque nos han cedido un local de ensayo para poder medianamente preparar lo que vais a escuchar esta noche, y además también vamos a mover la exposición y se quedará allí a partir del lunes, donde podréis visitarla hasta el día 13 de julio. Donde además estaremos también, prepararemos una pequeña sorpresita de despedida el día que la vayamos a retirar, y podéis pasar por allí cualquier día, prácticamente cualquier hora, porque esta gente no cierra, no les gusta descansar, y podéis visitar allí todo el tiempo la exposición. También agradecer a, por supuesto, a One Second Fate, me lo sabía ya, porque la banda de París, porque nos han cedido todo, absolutamente todo el equipo que veis, batería, amplificadores, cantales. Muchas gracias, porque aquí estáis muchos músicos y sabéis que ya es difícil dejarle el equipo de uno, de una, a un conocido. Pues a muchas desconocidas, ostras, eso merece un fortísimo aplauso. Gracias, y vosotros no estaremos aquí esta noche, eso seguro. Muchas gracias a Lady Stone Management también. Siempre me sale la palabra empresa. Antes he hablado con Rafa, no es una empresa, es un... Somos unos locos ahí. Una agencia de management en la que está María, por supuesto, y en la que está Rafa, que anda por ahí también, comiendo a besos porque es un tío de muchísima madre, que nos han ayudado muchísimo, muchísimo a mover este evento, y que esto no sería posible si no fuese por ellos y por el trabajo duro de María, que es una pedazo de manager de la hostia. Sí, de la hostia. Literal, ¿eh? Wow. Muchísimas gracias a Alex Noirax, porque también nos ha cedido un montón de merchan de sus bandas. Noirax, como sabéis, está apoyando ahí a bandas noveles, a bandas emergentes, underground, a tope, y siempre trabajando por y para los músicos, así que creo que no ha llegado todavía, pero hay mucho material de regalos que se van a dar esta noche, que son cedidos por ellos, así que muchísimas gracias. Muchas gracias también a Miedo Nunca Más, no me ha salido el Miedo Nunca Más en gallego, bien, porque nos han hecho un favorazo. Miedo Nunca Más es un grupo de gente que se preocupa por la autoprotección femenina y dan cursos de autodefensa para mujeres, y tuvieron el detalle de regalarnos un cursillo para las Rocking Ladies, en el que además llevamos a llegadas y demás. Nos lo pasamos genial, aprendimos un montón y ha sido un placer poder aprender de manos de ese señor enorme que está ahí detrás y la señora bajita que está en la posición. Muchas gracias. Y bueno, ya sabéis que si queréis hacer cursos de autoprotección, defensa personal femenina, contactad con ellos porque son los mejores. Por supuesto. Muchas gracias también a Revelation Studio, que nos pilla un poco lejos. Pero Anastasio está ahí, nos hizo el segundo diseño de las camisetas y bueno, también totalmente
salió de él y dijo, os quiero regalar esto, me encanta el proyecto, así que, eso siempre es bien recibido. Así que hoy vestimos más variadas gracias a él. Muchas gracias también a Helen Sotillo, que la tenéis por ahí. ¡Helen! Ahí está, ahí en medio. Esta chica ha sido ilustradora y una de las cofundadoras de Feminista Ilustrada y es la encargada de prácticamente todo el diseño gráfico que tenga que ver con Rocking Ladies. Todos los diseños de camisetas, de logos que veáis por ahí, excepto uno, la que hizo Anastasio, son cosa suya y le estamos muy agradecidas porque además es que nos encantan. Un aplauso muy fuerte para Helen, que además ha venido desde Sevilla. Un aplauso muy fuerte, aunque ya se lo daréis luego, a las chicas de Sondas Tribal, nuestras bailarinas de esta noche, que nos van a hacer un espectáculo que vais a alucinar. Recién llegadas hace muy poquitos meses de Venezuela. Es duro, ¿no? Emigrar y tener que irte de tu país porque la situación no es buena y tener que dejar una escuela que has mantenido durante años con, creo que nos dijeron que eran unas 200 alumnas, y lo dejaron todo y se han venido aquí, están empezando de cero. Y nos ofrecieron colaborar porque realmente había muchas sinergias y creíamos que podíamos hacer muchas cosas bonitas juntas, así que luego las veréis. Un aplauso ahora, pero luego lo guardáis más fuerte para ellas. Y otro muchas gracias muy grande para Vane Balón, que no la veo desde aquí, pero sé que... ¡Aquí! Si tiene dientes me muerde, pero es que tiene dientes. Muchas gracias, Vane. Se ha venido desde Valladolid. Esta chica es la creadora de Distrito V, es colaboradora en Bandera Negra de Radio 3 y es una mujer que se ha currado un pedazo de censo a nivel estatal con todas las bandas con integrantes femeninas que va encontrando con el boca a boca, con las redes sociales, pero ella, de su puño y letra, una a una. Es un currazo. Que de hecho, el día 21 de junio, va a actualizarlo, con lo cual todas las personas que estéis aquí, esto lo repetiré después, pero todas las personas que estéis aquí y no estéis en ese censo y tengáis un grupo, lo tenéis muy fácil. Vais a la página de Rocking Ladies y encontraréis una cajita donde poneros en contacto directamente con ella. Así que muchas gracias por tu trabajo, Vane. Gracias, no tenemos vidas para agradecerte todo lo que haces. Y finalmente, casi finalmente, para Ana Lavallo, que creo que no ha venido todavía, pero que también nos ha echado un cable muy muy gordo con la comunicación y bueno, como ya sabéis, es una rocking lady que lleva pues cerca de 20 años y no más dejándose el pecho en la música, llevando a bandas y llevándolas muy bien. Un aplauso muy fuerte para Ana Lavallo. Y por último, bueno, o sea, es que casi a todos los que estáis aquí y todas las que estáis aquí, o sea, la prensa, Rocking Ladies nació, ahora os lo contará Raquel, hace más de 2 años. Y siendo un proyecto como el que es, pues bueno, estuvo escondido durante bastante tiempo hasta que se empezó a hacer eco en los medios, hasta que vosotros, ¿no? Y vosotras lo empezasteis a difundir, hasta que nos disteis palabra, nos disteis voz, nos dejasteis que contásemos esta locura y que llegase a mucha más gente cada día. Gracias por todas las entrevistas que nos habéis hecho, los artículos, por estar aquí hoy, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a estas 30 pedazos de músicas que se van a subir en el escenario, que bueno, vais a flipar, 30 porque hemos tenido que cortar en algún lado, pero se nos han quedado muchísimas fuera, que nos encantaría que estuviesen aquí y esperamos que, bueno, más adelante pueda haber más cosas. Gracias a nuestras chicas del Merchan y de Puerta, a Leti y a Mireia, porque, o sea, están aquí solo para ayudar. Gracias a nuestras DJs, a Rocío, a Clara y a Cassandra, que no solo se va a subir al escenario, sino que está ahí a tope de power. Y bueno, y gracias a fotógrafas, fotógrafos amigos, todos los que estáis aquí. ¡Oh! Esto es la leche. Y sin más, nos callamos ya y le damos la palabra a, bueno, yo creo que la persona más importante, ¿no? Que está aquí esta noche, porque ella sí me va a odiar mucho. Pero es que, o sea, esto empezó, o sea, hay problemáticas y todos las vemos, pero hasta que una persona no da el primer paso y no toma la iniciativa, ¿no? De hacer algo, muchos nos quedamos mirando, ¿no? Nos quedamos diciendo, ah, pues esto habría que cambiarlo, ¿no? Pero es que realmente es la gente que decide dar ese paso y dejarse la vida, la carretera, el dinero y su tiempo libre para ayudar a otras personas. O sea, eso aplaudid mucho. Y bueno, qué mejor que Raquel para contarnos qué es, aunque ya lo sabéis casi todos, pero qué es Rocking Ladies, por qué estamos todos y todas aquí esta noche. Bueno,
Pues yo también os quería dar las gracias a todos por venir. Estoy flipando, que decaes, pero bueno. Dando las gracias a todo el mundo, y no puedo agradecer a nadie más, bueno, a vosotros, a los que... Quería agradecer también a todas las personas que han estado apoyando, comprándonos las camisetas, porque como os podéis imaginar, esto lo anuncié públicamente hace un año, pero yo llevo un año y medio ya trabajando en esto, yo así de freestyle total, y ha sido complicado, pero bueno, supongo que todos sabéis, o casi todos sabéis cómo empezó esto. Esto empezó hace unos 2 años y medio. Realmente es una pregunta que se fue gestando en mi cabeza poco a poco hasta que se apareció ahí, wow, sola. ¿Te sigues riendo de mí? Bueno, pasa eso. Yo creo que aquí todos estamos muy acostumbrados a ir a... Llevamos toda la vida yendo a conciertos, escuchando, bueno, pues estos estilos concretos de música y tal. Y supongo que todos nos hemos dado cuenta que hay muy pocas mujeres. Bueno, ahora se ven más, pero ostras, yo casi nunca veía una tía en un escenario. Y cuando estaba, casi siempre estaba solo cantando. Pocas veces veíamos que tocase la batería o la guitarra o el bajo. Alguna teclista, sí, pero era como una situación que cuando decía, veías una teclista, decías, ¡hostia! Claro, porque nos sorprendía, ¿no? Entonces yo, como soy muy incrédula, lo debo comprobar todo y me gusta liarla, pues dije, vamos a ver si esto es así. Y empecé a hacer una investigación brutal por internet ahí buscando. Y bueno, sí, como podéis ver, somos muchísimas, bueno, yo no, pero son muchísimas, vosotras, que os estáis dejando la piel cada día, pues comprando vuestros instrumentos o tomando clases de música, yendo a los ensayos, chupándose un montón de carretera para ir a dar un concierto, a lo mejor que tampoco hay tanta gente. Y os encontré muchas veces con la problemática de, hostia, ¿una tía? A ver cómo lo hace. ¿Quién no ha escuchado ese comentario muchas veces? Mogollón de veces, muchas veces, ¿no? O subirte a un escenario y venir alguien, mira, no, esto, el ampli, te lo pones así, ya verás que suena mejor, que dices, quítate aquí, que es mi ampli, ya sé cómo va, ¿no? O a París, que le vino un técnico de sonido a afinarle la batería y se la dejó como una pandereta. ¿Como una pandereta? Como una pandereta. Que dices, yo creo que para este estilo de música no acaba, ¿no? Y bueno, lo que yo creía que iban a ser un montón de fotos, o 20 o 30, ha pasado todo esto. Y bueno, estoy muy contenta de que tanta gente nos haya dado, no solamente los que han colaborado directamente, sino cada mensaje de apoyo y de ánimo que hemos recibido ha sido súper importante. Porque estos últimos meses han sido de auténtica locura, nos hemos dejado la piel. Las chicas que vais a ver aquí en el escenario también lo han hecho hoy. Y bueno, estamos muy muy contentas de poder por fin compartir este momento con todos vosotros y con todas vosotras, y esperamos que lo disfrutéis muchísimo. Y Ale, que muchas gracias por venir. Si tenéis alguna pregunta para Raquel, es el momento. O para ellas. Y si no, siempre podéis disfrutar de esta magnífica exposición fotográfica. Yo sí que... Bueno, siempre la podéis abordar por ahí, por la sala. ¿Creéis que el rock es machista para tener que reivindicar este tipo de eventos? Sí, si no, no lo estaríamos haciendo. Creemos que la balanza está bastante desequilibrada. Por desgracia, no solamente en el rock, pero como es lo que nos gusta, pues hemos dedicado nuestra atención a eso. Pero sí, creemos que la balanza está bastante desequilibrada todavía. Y creemos que el mundo es machista, ¿no? O sea, todavía estamos en una sociedad en la que hay muchas cosas que cambiar y el cualquier casi faceta de la sociedad, nosotras porque nos dedicamos a la música, pero seguro que cualquiera que os dediquéis a otra cosa también lo veréis en muchos otros aspectos. Pero no pasa nada, a ver, venimos de milenios de sociedades machistas y patriarcado, y esto no es una cosa que la vamos a cambiar de un día para otro. No pasa nada, todos venimos de seguramente de educaciones bastante similares. Nosotras a veces podemos hacer un comentario machista pero sin darnos cuenta, incluso, que no siempre se hacen las cosas con malicia y porque yo me creo mejor que... No, es porque venimos de ese background y es lo que tenemos. Eso es, por eso creemos que es muy importante hacer este tipo de proyectos y sobre todo hablar, dejar los egos así un poquito apartados y hablar entre nosotros, que seguro que entre todos podemos mejorar mucho el panorama. Y aparte de eso, yo soy trans. Me he pasado 7 años tocando la batería creyendo que era un tío. Llevo ahora 4 casi tocando siendo una tía. Y casi podría hacer una tesis sobre las diferencias. Sí, sí.
como por ejemplo a lo mejor una cantante que no daba ese pego de decir, guau, es metalera, va a ser un coñazo, y de dar unos culturales y media sala, decir, joder, pues ¿cómo lo parte esta tía? ¿Tenéis esa intención también de ir a festivales y competir? Uy. Digamos, yo creo que lo que se puede contar es que Rockin, este es el final del principio. O sea, gracias a todo el apoyo recibido y a darnos cuenta de que realmente era necesario y que vosotras mismas, ¿no?, lo veíais y nos apoyabais y decías, ostras, pues sí, ¿no?, esto merece la pena. Rockin Ladies va a seguir, tiene planes de futuro. Esos que nos cuentas son muy ambiciosos. Somos tres y, ostras, a veces es difícil, pero simplemente... Pero sí que es cierto que las dos preguntas tienen un nexo de unión. Y es que una cosa es lo que vayamos a estar haciendo nosotras dentro de un año, y otra cosa que sí que se puede contar y decir es que lo que es el proyecto fotográfico, lo que es el germen de Rockin Ladies, sí que va a estar en festivales por ahí visibilizando lo que son las mujeres dentro del rock y del metal. Eso sí va a pasar. Hay planes de llevarla... Nosotros nos gustaría poder compartir esto con el máximo de personas posibles, y para eso tenemos que movernos y tenemos que llevar la colección a todas las ciudades posibles. Y ya tenemos unas cuantas ofertas. Primero estamos centrados en esto, que como os imaginaréis ha sido... un parto. Ha sido un parto prematuro, pero un parto. Y una vez esto, ya hemos dado este gran paso, creo que es muy importante para nosotras. Cuando se vayan confirmando más cosas, os las iremos contando. Pero paso a paso y cosas seguras. Claro, en ese sentido, como has comentado, sobre todo por ejemplo... En ese sentido, como habéis comentado, por ejemplo, hay una exposición de Unai Endemaño que ha sido en torno a la mujer y el rock, Anel, y que la ha movido, pero ya no a nivel de festivales, sino a nivel de centros culturales en diferentes sitios. No sé si hay posibilidad de incluirla o meterlo por ahí. Es que Unai es amigo mío. Bueno, ya hemos hablado de eso, ya que te crees que no estamos ahí. Es que festivales es muy interesante, pero casi yo lo veo más interesante meterla por esos dos. A mí me parece, ¿eh? Yo creo que se tiene que meter en todos los ámbitos posibles. Si la podemos llevar a una casa cultural, la llevaremos. Si la podemos llevar a un festival, la llevamos a un festival. La intentaremos llevar a todos los sitios que se pueda. O sea, a veces hay cosas que no se llega a todo, pero la intención es esa, y yo con una ahí vamos, tenemos unos planes que... A ver, sí que por lo menos los han metido. ¿Quieres tirarme de la lengua? No. Como ya que no tirarte de la lengua. Bueno, voy a hacer un inciso, no sé si hay más preguntas, pero voy a hacer este inciso porque luego se me olvida. Y no hemos agradecido a la We Rock, ¿sabes? Y veo a Carlos aquí y digo, madre mía, que se me olvida. Porque, o sea, de verdad, más facilidades... ni en nuestra propia casa. O sea, esto ha sido así de fácil. Gracias a que todo ha sido sí es. O sea, ¿podemos hacer esto? Sí. ¿Y esto? También. ¿Y esto? Bueno, pues, como sabéis, le queda poquito a la We Rock y yo esta noche creo que voy a llorar mucho y esto va a ser una de ellas. Pero que podamos hacer esto aquí, para mí es muy especial y bueno, que ellos son Rockin Ladies de corazón y han estado dando el callo ahí para que muchas bandas se puedan subir a este escenario y puedan dar lo mejor de ellas. O sea, que un aplauso enorme a los dos. Yo solo una última pregunta. ¿Qué mensaje tendríais para el típico metalero que se ha dejado imbuir por el espíritu de Motley Crue? Sexo, drogas y mujeres. Que mientras disfruten las mujeres con las que esté, no hay mucho problema, pero que ellas disfruten, que no sean solo simples objetos de... ¿Están cosificando a la mujer? Ah, no, vale, te he entendido. ¿Sabes? Bueno, yo creo que hay gente que le puedes dar todas las razones del mundo y aún así no van a querer escucharte porque... no te escuchan, están pensando cómo replicarte. Nosotros siempre lo ofrecemos, o sea, nunca hemos sido excluyentes por el género masculino, estamos haciendo esto porque creemos que es necesario, pero nunca hemos sido excluyentes. Que un tío, él decide cómo quiere vivir su vida, a mí me parece muy triste, porque cuando tratas con otra persona de igual a igual, yo creo que todo se vuelve mucho más interesante, porque el otro te puede aportar muchas más cosas. Claro, pero yo a lo que voy es, vosotras, como proyecto, a una ECOMO,
¿qué tendrías que decirle para que abra los ojos, para que entienda que esto no es cuestión de, y perdón por la expresión, de follar todo lo que pueda? Yo creo que al final, o sea, el mensaje es para todo el mundo. O sea, hay gente que quiere escuchar y quiere entender y hay gente que no. El mensaje es el mismo, estamos aquí, creemos en la igualdad y venimos a demostrar que podemos hacer lo mismo, igual, mejor o peor, pero que estamos en las facultades de presentarnos y hacerlo, ¿no? Porque somos la mitad de la población y ¿por qué no, no? O sea, es que ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tenemos que hacer menos cosas diferentes, cobrar menos? No. O sea, estamos aquí y vamos a demostrarlo que lo podemos hacer igual. Que alguien no quiere escuchar y que tiene sus ideas, que yo creo que es donde iba Raquel, no estamos aquí para convencer a nadie. O sea, estamos aquí para dar voz a la gente que no tiene voz para darla, para juntarnos y decir, somos muchas y juntas lo vamos a hacer mejor, y sobre todo para ser referente, a generaciones que vengan después y que gracias a esta unión lo tengan más fácil, ¿no? Y se puedan ver, pues ahí, ¿no? Tener, nosotras hemos tenido, las que ya tenemos una edad, pues hemos tenido menos referentes, ¿no? Femeninas, sí, había unas pocas, pero todavía, pues oye, por ejemplo, hasta que Angela Gossow no rompió ahí barreras con los guturales, joder, no se planteaba que una mujer pudiese hacer esas cosas. Y se ha demostrado que no solo se puede, sino que tenemos grandísimas cantantes de ese estilo y así con muchísimas cosas. Entonces yo creo que lo importante de esto es decir, chicas, estamos juntas, tenemos voz, queremos ser referente y queremos hacer lo que nos gusta y quien quiera que se una. ¡Epa! Hola, muy buenas. Disculpadme que me he quedado acostado y llego tarde. Pero bueno, a veces quieres hacer mucho más de lo que tu fuerza gran. Ahora los compañeros pues me informarán. Bueno, como conozco a alguna de vosotras y tal, y os quería hacer una pregunta muy a contracorriente, veréis. Rockeras en este país hemos tenido siempre, porque ahí ha estado la cantante de Santa, Azucena, que era... Bueno, o sea, dar un fortísimo aplauso a Leonor Marchesi, claro, que está aquí, que es una de esas referentes en las que nos hemos podido fijar y que lleva años y años luchando al frente de bandas de heavy metal y de rock. Y perdona, claro. Y bueno, hemos tenido a Luz Casal y hemos tenido a la cantante de Tabúes Zurdos y a un montón de gente, ¿no? Entonces, hoy veía en el telediario la exposición que está en la Casa Encendida de Cesepe, el gran icono de la movida madrileña, ¿no? El autor pues, de los carteles de Pepi, Luz y Bon y otras chicas del montón, de toda la cartelería de los conciertos de cuando estaba Tierno Galván de alcalde, etcétera, etcétera, ¿no? De Extraños en el Paraíso, el libro y la canción, el disco de Miguel Ríos, etcétera, etcétera, es la rehostia, ¿no? Entonces, ahí se veía, pues, lo estaban comentando, lo políticamente incorrecto que era su arte, y era un arte absolutamente rompedor y liberador. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿cómo afrontáis o cómo vais a moldear esta época pues neovictoriana y puritana, donde el feminismo va en estrecha unión de ese tipo de esencias tan negativas, ¿no? Porque, por ejemplo, el arte de Cesepe o algunas canciones de La Polla Records hoy estarían prohibidas, y eso es realmente terrorífico, ¿no? Yo creo que la sociedad está en continua evolución y que siempre hay unos cánones, ¿no? Un status quo que más o menos, con ciertos límites, ¿no? Va manteniéndose. Y bueno, cuando surgen proyectos rompedores, ¿no? Es porque hay cosas que decir. O sea, al final, el rock y el heavy metal y el punk han sido estilos musicales que lo que querían decir, pues, o sea, eran transgresores en cuanto a que criticaban a la sociedad, criticaban a un sistema con el que no estaban de acuerdo. Y bueno, y esto yo creo que es importante siempre, ¿no? Entonces, siempre va a haber épocas en las que, bueno, parece que las cosas evolucionan, están mejor y tal, todos nos acomodamos, la cosa empieza otra vez a estar un poco más regulera, y yo creo que siempre tiene que haber estos saltos, ¿no? Esta gente valiente que diga, no, pues mira, es que igual nos hemos acomodado, pero todavía hay cosas que decir. Entonces, ahora mismo está habiendo un resurgimiento feminista muy fuerte, yo creo que muy, muy, muy necesario, porque parecía que ya
como había ciertos privilegios o ya, ¿no? Las cosas estaban mejor. Que nos habíamos conformado. Claro, efectivamente. Pues, pero ahora claro, estamos aquí para decir, oye, no, que sí, que estamos un poco mejor que hace 30 años, pero que todavía hay muchas cosas que mejorar. Entonces yo creo que esos puntos de inflexión son importantes y yo creo que nosotros lo afrontamos como, esto no es rompedor para nada, yo creo. Esto simplemente es un alzar la voz y decir, aquí estamos. Y esto es en lo que creemos, esta es la sociedad más justa que queremos que siga, ¿no?, para adelante, y que queremos dejar a la gente que viene detrás, el aportar nuestro granito de arena para que las que vienen detrás tengan menos machismo, ¿no?, que el que tenemos ahora, y sobre todo pues en nuestro campo, en la música, pues que se puedan subir a los escenarios como las que más, sin que nadie se esté fijando o criticando o poniendo las crónicas si lleva tal modelito o tal otro, etcétera, etcétera, diciendo barbaridades como todas hemos oído sobre los escenarios, ¿no? Entonces, bueno, ese, yo creo que ese es nuestro granito de arena. Sí que es cierto, lo que has comentado, que es un buen apunte, que parece que haya como un poco una regresión democrática, lo estamos viendo todos, y que antes tú podías cantar y hacer tus letras y cagarte Dios en su puta madre, y ahora... Las burles, pues, por ejemplo. Bueno, sí. Y ahora te pueden llevar a la cárcel porque te has metido con un señor que se supone que es azúcar. Ese no pinca nunca. Y bueno, eso no es una cosa que tengamos que afrontar nosotras o el proyecto Requilés, es una cosa que tenemos que afrontar todos, porque los derechos que damos ahora por consabidos y que son intocables, la historia nos demuestra que no es así, que no hay que renunciar nunca a un derecho que tenemos, y la mejor manera de defenderlo es ejercerlo. Pienso yo, cada uno es libre de pensar en lo que quiera, pero yo creo que se nos está dando una lección ahora mismo en este país de que no hay que bajar la guardia, que tenemos que defender nuestros derechos y que hay que conquistar nuevos derechos, y que no hay que dejarse amedrentar porque vengan unos señores a decirte, pues te vamos a acusar de lo que sea, a ver qué me invento hoy, y te meto en la cárcel. No tenemos que dejar, es complicado porque nadie está dispuesto a perder su libertad o a perder cosas básicas que necesitamos, pero hijo, es que si nosotros mismos nos conformamos, es lo que decía ella antes, ¿no?, que esta nueva oleada de feminismo, que vale, sí, estamos mejor, pero no estamos como, creemos que no estamos como deberíamos estar. Una cosa es tener un perro atado en una cadena y dejar la cuerda más larga, pero sigue estando atado. Entonces nosotros lo que queremos es romper algunas cadenas, o ayudar, o poner nuestro granito de arena, pero intentar hacer algo, intentar hacer la voz, decir, señores, ya está bien de este rollo, por favor, o sea, somos seres humanos igual que vosotros, joder, ¿por qué no nos dejamos ya de estas lacras del pasado e intentamos trabajar todos un poco juntos? Joder, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que haya más gente haciendo música, por ejemplo, tratando de lo que estamos haciendo, que haya más gente haciendo música, ¿qué nos gusta? ¿Nos gusta la música, no? Pues que haya más música, ¿no? Y si no, nos vamos a beber. Y si no, pues que disfrutéis de la exposición. Muchísimas gracias por venir y empieza la fiesta. ¡Woo!